un asco todo esto, por Dios, yo no tengo ganas de limpiar, no tengo ganas de hacer nada. Ay, por Dios, me siento fatal, me siento Moby Dick, la ballena asesina. Ay, ¿cómo le habrá ido? Hola, amor. Hola, Azucena. Clara, ¿cómo estás? Ah, ¿qué haces? Bien. Bueno, en realidad estoy un poco nerviosa porque estás, me imagino, al tanto del examen, ¿no, de Guido? Ah, mira, precisamente por eso te llamo. ¿Qué? Decime. Mira, estábamos viendo acá con los muchachos que, no sé, a lo mejor sería bueno hacer algún festejo al campeón, si aprueba. Perdóname, pero ¿no era que Guido no quería que le dijeran a nadie? No, no, pero si aprueba, si no, no se hace nada, imagínate. Bueno, convengamos que no son muy buenos guardando secretos, ¿no? No sé si conviene confiar tanto en ellos. No, quédate tranquila que yo los tengo bien amaestrados acá. Bueno, pero si Guido no llega a probar, después capaz que lo gastan hasta el mes que viene. Pero va a probar, quédate tranquila. Está bien preparado. Bueno, ¿qué haces? ¿Te venís? Bueno, está bien. En un rato salgo para allá. Gracias, Clara, ¿eh? Chao. Será de Dios, que hasta los festejos lo organiza. ¿Quieres tomar algo? No, está bien. ¿Segura que no? Basta. ¿Qué pasa que estás tan arisca? Yo decido cuando quiero que me toques, ¿ok? ¿Sabes una cosa? Vos no podés decidir nada. Las pastillitas que tanto te gustan las tengo yo, ¿sabes? Mira, eso no te va a servir más porque yo ahora las puedo conseguir donde a mí se me antoje. Aparte, me parece que acá el que necesita algo sos vos, sino para que me fuiste a buscar. Está bien, tenés razón. Necesito que consigas información sobre mi hermano. Tengo que provocarlo. Necesito pelear con él, ¿sabes? ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Porque yo agente secreto no soy, ¿viste? Pero sos amiga de Azucena. Le podés sacar información si sos un poco inteligente sin que se dé cuenta, ¿no? Ok. No hay problema. Eso sí, voy a necesitar que me hagas un favor vos a mí. ¿Conoces a alguien que esté dispuesto a hacer un trabajito un poco violento? ¿Pero estudió este muchacho? Pero sí, lo preparó Clarita. Ah, bueno, sí, bien, parece que Clarita le dio clases particulares. ¡No te digas! Para pulgón, que después se pudre todo. Mentirero. Eso, loco, eso. Mirá qué nervioso que está, mirá qué nervioso. Tiene razón, Valentín. ¡Ven, Marita! ¡Ganó el título, qué Marita! ¡No, gané! ¡Ganaste! Gracias, Yerba, de verdad, muchas gracias. ¿Qué? Gracias a mí. Gracias a vos, el esfuerzo fue tuyo. Bueno, sí. Ya, hermana, salió todo bien. ¡Ah, sí! ¡Aprobó! ¿Aprobaste? Ganó, Guevara, en serio, sí. Te felicito. Sí. Mi amor. Bueno, vamos, que se arme la fiesta. Es un ejemplo, el campeón. Querido, ¿qué haces? ¡Más bien! ¡Pero no soy tan turro como vos! ¡No, campeón! ¡Qué lindo! ¿Qué pasa, Clarita? ¡Vamos! ¡No me llores! ¡No dejo gracias a vos! ¡Mami! ¡No, gracias a él! ¡Que es el más lindo y el más mejor! Bueno, usted me dirá para qué estoy acá. Me dice Rey que son muy amigos y que necesita que yo le ayude. Sí, bueno, yo tengo un trabajo muy importante para usted, Aníbal. Por los antecedentes que me dio Rey, usted es muy bueno en lo que hace. Sí, así dicen. Perfecto, porque es importante que no haya errores. Usted no se preocupe. Me dice de qué se trata el trabajo y del resto me ocupo yo. ¿Qué es lo que andan pregonando ratas de mil agujeros? Cuando se nota la envidia, se le sale por el cuero. Y para no envenenarse, tiene que hacerlo del perro. Dime
sol por más que calienta.